Cordial saludo, comunidad educativa y comunidad en general, al celebrar los 50 años de nuestra querida institución educativa Misael Pastrana Borrero, queremos engalanar y hacer un homenaje donde una vez más resaltaremos la formación de personas honestas, cultas, responsables y sobre todo grandes profesionales. A continuación presentaremos en agradecimiento las siguientes muestras culturales. Comenzamos con la danza sonsureña. Nuestro trabajo coreográfico es una danza a ritmo de sonsureño nareñense. Lo notamos como referente por la implicación tanto cultural, tradicional y ancestral que se tiene dentro de este departamento de Nariño, junto también un toque del tradicional bambuco sureño. Dichos ritmos son sinónimo de alegría, pues resaltan la tradición y costumbres de los habitantes de este hermoso territorio. En esta puesta en escena se resalta principalmente el idilio amoroso, donde se destaca el romance que existe entre el hombre y mujer, utilizando diferentes medios como acercamientos, desplazamientos, abrazos, insinuaciones, pero valorando en todo momento la sencillez y humildad del campesino nariñense que lo identifica y diferencia de las demás regiones de Colombia. El vestuario. En cuanto al vestuario, los trajes son representativos de la región de Nariño, teniendo en cuenta el clima de ese territorio. El vestuario tradicional de la mujer está conformado por refajo tejido a mano con lana de colores, follado de paño, blusa con vuelos y encajes, pañolón de paño con bordados de flores. El vestuario tradicional de los hombres consta de pantalón de paño negro, camiseta elegante con encajes, sombrero negro de paño, ruana tejida en algodón. Música. El ritmo con el cual está compuesta la pieza musical de la danza se llama Tangüeñita. Es de la autoría del músico, autor y compositor médico Óscar Salazar. Y la fuente de inspiración fueron los paisajes y las lindas mujeres del municipio de Tangua, al sur de Colombia. Esta composición se engalana con la magistral interpretación de Tierra Mestiza, la cual en esta ocasión la interpreta Fortaleza Andina del municipio de Tangua. A continuación con la danza El Fandango de Otavalo. El fandango es el ritmo tradicional de Otavalo. Este es el estilo que no puede faltar en las fiestas, principalmente en los matrimonios indígenas, pues transmite alegría y promueve la unidad de las familias. Las vestimentas del pueblo quichua, Otavalo, es la más reconocida entre los demás pueblos y nacionalidades del Ecuador, debido a su simbolismo y elegancia. La mayoría son prendas hechas a mano por ellos mismos, con colores y bordados y diseños naturales que simbolizan el arte, pensamiento y trabajo de los indígenas. A través de ello exaltan la riqueza cultural que aún se conservan en nuestros pueblos. La vestimenta de la mujer está compuesta con la camisa bordada de diferentes diseños y colores, de lanaco negro-azul. También lucen dos fajas atadas a la cintura, una ancha llamada mamachumbi de color rojo y una delgada o guaguachumbi
que tiene una variedad de diseños y colores. Además, vistosas cintas para el cabello. El vestuario lo complementan con el rebozo, una tela que se cruza por debajo del brazo y se amarra en el hombro contrario. Y la fachalina, esta última es de lana. Según la tradición, las damas la llevan adelante cuando están casadas y a un costado cuando aún están solteras. En los pies lucen un par de alpargatas negras. Como complemento utiliza aretes y un collar conocido como hualca, que son muchos de colores, y unas manillas o maquihuatana hechas con cuencas de coral. Tradicionalmente se cree que las pulseras y collares de cuencas rojas las protegen de los malos espíritus. La vestimenta de los hombres de Otavalo se compone de camisa blanca, con mangas largas, con los puños y el cuello en una tela más fina. Refleja la limpieza espiritual de la persona. Pantalones blancos largos con un poncho oscuro, basándose en el modelo de las montañas andinas. Los hombres otavaleños también usan alpargatas, de esas suele ser blanca. De la sede Pío XII se ha querido vincular en el aniversario de sus 50 años de nuestra institución educativa Misael Pastrana Borrero con la danza en homenaje a la mujer tangüeña. Muchas gracias. Espérate, atrás. Ahí. Queda. Baile. Alberto Quijano Guerrero. De parte de mi institución queremos felicitar a esta magnífica comunidad educativa Misael Pastrana Borrero, que tiene el honor de celebrar su aniversario 50 años de vida institucional, en donde se han formado muchos niños, jóvenes y profesionales del municipio. No existe
en este mundo un compromiso más importante y esencial para el desarrollo de nuestros países que la educación y la formación de los futuros ciudadanos ejemplares para un mundo mejor. Para mí es un honor felicitarlos y desearles muchos éxitos y bendiciones a toda la comunidad educativa. Thank you.
saludo para todos. Soy estudiante de grado 11 y me llena de mucho honor felicitar a mi institución educativa, Misel Pastrana Obrero, en su cincuentenario. De igual manera, felicitar a administrativos, docentes, estudiantes y toda la comunidad estudiantil que hace parte de nuestro querido colegio. ¿Y qué mejor manera que expresar mis felicitaciones con una muestra de artística de una danza colombiana denominada Carranga? Muchas gracias. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó, y otro diablo que pasaba le dijo: ¿qué diablos pasó? El diablito engarrotado dijo: ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Diabla se la esquivó, ella le dio su mordisco y él le dio su gaznatón. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas partes se oyó. El pobre diablo no hallaba qué decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó.
leyes del amor me obligaron a olvidarla. Y las leyes del amor me obligaron a olvidarla. Al celebrar los 50 años de nuestra querida institución educativa Misael Pastrana Borrero, queremos engalanar y hacer homenaje donde una vez más resaltaremos la formación de personas honestas, cultas, responsables y sobre todo grandes profesionales. A continuación, una vez más, presentaremos en agradecimiento la siguiente muestra cultural con la danza Vueltas Antioqueñas. Este es el baile más representativo del folclor paisa, no solo por ser el más antiguo de todos, sino porque su contenido temático cuenta una historia. Es una especie de bambuco a la manera paisa, con un cuento amoroso, bastante sensual y a veces con contenido erótico. El baile más representativo es la redoba, para otros el pasillo, pero hay que aclarar que ambos son de origen europeo, sin contenido y argumento concreto. No cuentan una historia, mientras que el baile de las vueltas es todo un cuento de conquista amorosa, al mejor estilo paisa. Existen vueltas seguidas con giros rápidos, realizados por las mujeres. El hombre a su alrededor baila, ejecuta arrodillados giros, cogidos de una ruana o una mulera. Las vueltas eran algo así como las danzas campeonas de todos los bailes. Quienes se arriesgaban a bailar tenían que ser expertos bailadores. Amor, señor. Tú pisas mi santa, buena pasuche. Otaba de punto, me caiga pacta, la peleó a cuna.
tuve por 8,000 billetes de lucha, no te conseguí. Acompáñame y vivemos por la que te gusta a mí. Si de lejos he vivido por la que te gusta a mí. Thank you.
Thank you.
Muchas gracias. Folclor colombiano. Aquí tengo la escarapela del Señor de la Buena Esperanza para que nos proteja y nos cuide a todos por estos momentos difíciles que estamos viviendo. Buenas tardes, profesor Julián.
Mi nombre es Neidy Milena Urbina Carlos Ama, soy del grado 10-1, pertenezco a la institución educativa Misael Pastrana Borrero. A continuación voy a presentar la siguiente cumbia llamada La Pollera Colorada. En este baile me acompaña mi hermano, José Luis Urbina Carlos Ama. Muchas gracias. Thank you.
Paso Joa del grado 8-2. Hoy vamos a hacer el baile típico La Guaneña con mi mamá Fátima América Joa Puchana, mi hermano Juan Esteban Paso Joa y mi amiga Daniela Rivera. Thank you.
compañera del grado 11-1, me he querido unir a la celebración de los 50 años de nuestra institución educativa Misael Pastrana Borrero. En esta ocasión quiero felicitar al señor rector, a la coordinadora, al personal administrativo, a los docentes, a los estudiantes y egresados de nuestra institución. Les realicé una danza, espero sea de su agrado. Muchas gracias. Yeah.